Thank you.
acompañarnos en la conferencia de esa manera. Está encabezándola el gobernador del estado, el doctor Rubén Rocha Moya. Acompaña a Enrique Insunza Cázares, el secretario general de gobierno. La doctora María Teresa Guerra, titular de Secretaría de Mujeres. Buenos días, adelante. Muy buenos días a todas las periodistas y periodistas que están aquí presentes en la sala de esta conferencia, y saludo con afecto de siempre a quienes nos siguen por las redes sociales, las plataformas, el internet en general. Vamos a empezar esta semana agradeciendo de antemano sus atenciones. Tengo en principio que... A ver, dijeron que me iban a poner ahí un de este... Bueno, pues me echan mentiras, nada más que lo van a poner y no lo ponen. A ver, Cintia. Son muy tardados aquí. Vamos a buscar a ver quién nos puede hacer este. De por sí tienen pleito con los productores. A ver si los del Río 12 se animan. Ale. Abre los ojos al mismo. Matazo largo, profundo al jardín izquierdo. ¡Fuera de aquí, largo! Y si no fue suficiente con un corredor en base, toma dos, los empuja. Home run de tres carreras y México se va adelante por seis. Y estalló el chasquín Juan Carlos Veraza. Ahí está, Joey Meneses. Decíamos que abrió los ojos al béisbol de las Grandes Ligas con lo que realizó. Si sacamos los números de Meneses a partir de que llegó a Grandes Ligas, como lo comentaba ayer, uno de los mejores bateadores. Bueno, pues lo traje aquí para felicitar a los jugadores mexicanos que están en Phoenix jugando en el Mundial de Béisbol, y particularmente a nuestros paisanos sinaloenses. Ayer Joey Meneses pegó dos jonrones y le ganaron a Estados Unidos 11 carreras, con dos que hubieran usado ayer, antier, el sábado, para ganarle a Colombia. Fíjense nomás que lo que pasó, pero pues estamos contentos. De por sí ahí traemos muchas broncas con Estados Unidos, y ganarles el béisbol se van a enojar más. Nosotros felicitamos a Joey Meneses, que no deja de ser consistente con el bat. Y a Julio, que también está allá, Julio Urías, y creo que son los dos sinaloenses que están. ¿Quién? Ah, Ukidi. Ukidi. ¿Y Ukidi sigue con los Tejanos? Ukidi, no estaban. Ah, no, ¿quién es el que estaba? Sí, en Houston con los Tejanos. Houston es de Texas. Ah, no, pero son de Texas, pues. Son Tejanos. Sí, sí son. Pues bueno, a Ukidis, Mazatreco es, ¿verdad? Mazatreco. Y ha sido muy consistente también, porque ya tiene tiempo ahí con ese equipo, que es un equipo que ha estado en la primera línea en los últimos años, ¿no? Varios años, y ha ganado. Ha sido campeón con Ukidis, con ellos, con los Astros. Pues felicidades a Joey Meneses. Este es Culichi, es sinaloense de Culiacán. Y a todos los mexicanos, al equipo, le echamos porras. Voy a pedirle a la doctora Tere Guerra que pase a abordar un tema sobre las mujeres. Muy buenos días, con su permiso, señor gobernador. Muy buenos días a todas y a todos y a todes de los medios de comunicación. Bueno, como ustedes pudieron enterarse, las actividades que realizamos en el marco del Día Internacional de las Mujeres no solamente se realizaron en el 8 de marzo. El 8 de marzo fue un evento muy emotivo. Contamos con 46 mujeres de diferentes estratos sociales, fortaleciendo también el tema de inclusión,
el tema de diversidad, el tema de las mujeres que están en la empresa, pero también las mujeres que están en la microempresa, las mujeres deportistas, las mujeres en la ciencia, las mujeres profesionistas, y se hizo un evento de reconocimiento. Esto iba acompañado y va acompañado de una actividad que es una muestra fotográfica, una muestra que va a ser itinerante, se va a mover a los diferentes municipios y se van a dar charlas por las mujeres que fueron reconocidas. Van a estar en esta muestra fotográfica, en esta galería fotográfica que va a pasar por todos los municipios. Ellas van a estar dando charlas sobre su historia, su trayectoria, el tema del empoderamiento de las mujeres. Junto con ello se ha trabajado en el tema de la paridad total. Hubo un conversatorio con el Congreso del Estado, con el Observatorio de Participación Política para ver el tema de la violencia política y la paridad total. Fue una actividad que realizamos el día 9. Antes de eso tuvimos y estamos desarrollando durante toda la semana, desde el principio del mes de marzo y antes incluso, charlas con estudiantes. Esto lo estamos haciendo con estudiantes de COBAES, estuvimos incluso en la Ruiz Cortina, ya habíamos estado en Villa Juárez, vamos a Costa Rica el día de hoy, por cierto, en una jornada de la ciencia en movimiento, y sobre todo vinculando a niñas y a niños en este tema. Estamos también trabajando la consolidación de la estructura de atención de las mujeres. Tuvimos en este marco de las actividades del 8 de marzo el cierre de un diplomado para primeros respondientes. 70 policías se capacitaron en esto. Fueron 65 policías municipales de los 5 municipios que están en declaratoria de alerta de género. Y también convocamos en este mismo marco de las actividades de marzo a un diplomado para capacitar a funcionariado en el tema de la trata de personas. Junto con eso estamos también, gobernador, nos queda pendiente para que vaya a cortar el listón de la oficina que está en Alturas del Sur. Si usted recuerda, en marzo el año pasado se comprometió, ya está lista, es una oficina de atención en una zona de alta incidencia de violencia. Está lista también la oficina de Guasave, que es una unidad de atención que también se hizo el compromiso el año pasado. Entonces, en el marco del mes de marzo queremos inaugurar. Quiero decirle que aparte de esas dos, tenemos ya dos en funcionamiento, la de Villa Juárez, que sigue con mucha afluencia de mujeres, y una en la comunidad de Costa Rica, que es la sindicatura de Culiacán, que tiene más llamadas a línea de emergencia. Estamos emprendiendo varias actividades que hemos platicado con el gobernador para el tema del empoderamiento de las mujeres. El 2022 fue mucho de infraestructura de atención y ya estamos listos también, gobernador, para poner la primera piedra. Ya está abierta la cuenta con el recurso federal para el Centro de Justicia de AOME. Entonces, esto es algún recuento muy rápido de todas las actividades que traemos en el marco del mes de marzo. No solamente vamos por el tema de atención de violencia, sino también el tema del empoderamiento y, como usted sabe, hemos platicado de recuperar espacios públicos tipo mercados para que las mujeres ahí tengan fuentes de empleo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora, y felicitarle a la doctora porque hicieron un trabajo muy intenso en la semana, propiamente dicho, no el día, sino la semana de las mujeres. Ahí te puedes dar que Sinaloa tiene un gran potencial en todas las áreas, mujeres muy talentosas que fueron reconocidas, fueron 44 mujeres reconocidas en todas las áreas, en la lucha justamente por la causa de las mujeres. Varias de ellas se reconocieron, científicas que tenemos destacadas en Sinaloa, incluso reconocimos a una doctora en veterinaria que tiene un reconocimiento y un desempeño muy importante y muy reconocido en los Estados Unidos, pero es sinaloense. Es de aquí, de Culiacán. ¿Sí es de Culiacán, Beatriz? Sí. Estuvo su mamá en el deporte, las mujeres en las diferentes áreas de la actividad, en el arte, en la literatura. Estuvo nuestra querida Irma Garmendia de El Dorado es Garmendia,
que tienen, y luego en bailarina, ¿cómo se llama? El Cicota. Dice que todavía baila, y Chepina Guerra, en el arte, en todas las áreas, son muy, en el área empresarial, hay mujeres muy destacadas también en esta área, incluso en acuacultura, ahí tenemos esta señora Sánchez de Escuinapa, que tiene, digo que son temas que antes se pensaba que pudieran ser solamente atendidos por hombres en acuacultura, y es una empresaria bastante destacada en Sinaloa, en otras… Cecilia Sánchez. Hay pues una serie de mujeres muy reconocidas, y ahí se le estuvo otorgando su merecido reconocimiento, y yo las felicito desde aquí, a todas las mujeres sinaloenses, por supuesto que merecen toda nuestra atención y cuidado. No dejamos de estar atentas al cuidado de las mujeres, a pesar de que ya ayer tuvimos un nuevo feminicidio en Choice. Feminicidios regularmente se asocian mucho a las parejas. Este parece que es un caso que no deja de estar en ese mismo marco. Muy lamentable eso que ocurrió en Choice, porque además era una mujer jovencita de 23 años, ya con dos hijos. Tenía 4 meses que había llegado a Sinaloa, ella es de Chihuahua. Vamos a seguir implementando los mecanismos, como ya lo dijo Tere, la infraestructura, el cuidado que las mujeres están evitando los feminicidios, que es la acción culminante de la violencia a las mujeres, es decir, que las asesinen. Hemos estado, de cualquier manera, manteniendo la baja de este delito cruel contra las mujeres, pero escapan de nuestras manos a veces, y de todas maneras ocurren algunos, como este que lamentablemente ocurrió en Choice, y que estamos ofreciéndoles nuestras condolencias a la familia. Y tenemos ya la carpeta de investigación, ya la tiene la fiscalía, y hay indicios muy certeros del responsable. También tenemos un protocolo ya de atención para los huérfanos. Acuérdense que traemos un recurso para apoyar a huérfanos. ¿Qué los estamos justamente? O sea, hay 5 millones que se asignaron. Fue un programa ya aprobado para el 2023, y esta señora deja 2 niñas en orfandad. Entonces, ya está listo el proyecto para empezar a atender a las víctimas, a las huérfanos y huérfanos de feminicidio. Muy bien. De por sí ya hemos venido atendiendo a los… Ya se les había estado apoyando. Sí. Ahora lo vamos a hacer todavía con mayor regularidad, por el tema de que ya tenemos un recurso específico para ello. Voy a pedirle… Ahí va a venir la secretaria de Turismo, no vino, ¿verdad? Después del tianguis. Muy bien. Le voy a pedir al licenciado Bello que nos dé una información sobre una serie de descuentos que queremos hacer en los pagos. Gracias. Con su permiso, señor gobernador, señor secretario. Me da gusto saludar a todos los medios que nos acompañan y a los que están vía remoto. Asimismo, a todos los sinaloenses que nos sintonizan en las plataformas digitales. El día 31 de marzo tenemos el vencimiento de los refrendos vehiculares, y por instrucción del señor gobernador vamos a tener programas nuevos que nunca habían existido. Empezamos primero el 75% de descuento en multas, honorarios y gastos
en lo que es el refrendo vehicular, un 50% de descuento en la renovación de licencia de conducir, un 55% de descuento en el refrendo de los vehículos 2011 y anteriores, un 33% de descuento en el refrendo de las motocicletas de 2011 y anteriores. Esto es pues para buscar que todos los sinaloenses nos actualicemos en los adeudos vehiculares que tengamos y asimismo aprovechar los descuentos que está otorgando el gobierno del estado. Del día 15 al día 31 de marzo van a estar abiertos todas las recaudaciones, todos los módulos y colecturías del estado, incluyendo sábados y domingos para atender a los sinaloenses. Se está preparando la logística para que todos puedan acudir y sea rápido y expreso su trámite. Asimismo, por instrucción del señor gobernador, cabe recalcar que el gobierno del doctor Rubén Rocha Moya tiene un sentido social y escuchando las necesidades de los sinaloenses. Siguiente. Denle tantito. Por primera ocasión, aquellos sinaloenses que tengan adeudos vehiculares de 3 o 4 años, pero no tienen para actualizar completamente, van a poder abonar a su adeudo vehicular. Hay muchos que se acercan y quisieran abonar 1 o 2 años, pero antes no se permitía por instrucción del señor gobernador. Ahora van a poder hacerlo para que puedan ir disminuyendo su adeudo y así mismo regularizarse. Yo creo que los sinaloenses nos gusta estar al corriente, nos gusta transitar en orden y así mismo estar en orden en caso de un incidente, puedan tener su licencia y su refrendo en orden. Entonces los invitamos a ustedes, a los sinaloenses, a acudir a todas las oficinas de recaudación. Ahí los estaremos esperando para atenderlos. ¿Cuánto se espera que acudan ahí a regularizar? Bueno, el padrón que tenemos ahorita es aproximadamente de 800 mil carros. Cabe señalar que al día de hoy hemos tenido una respuesta importante por parte de los sinaloenses respecto a que llevamos un 20% arriba de recaudación respecto al año pasado, a la misma fecha, corte del 10 de marzo del año anterior. Entonces los sinaloenses están buscando actualizarse. Mucho rezago que existe fue en la temporada de pandemia, entonces estamos buscando atender esa parte. Gracias, buenos días. Ese es el tema del abono que, si yo no lo recuerdo, en las sesiones anteriores, solamente va a aplicar para 3 o 4 años, porque entiendo que hay mucha gente que debe mucho más de 4 años, ¿no? ¿Qué pasa para esas personas que tienen ese problema de falta de pago y que en algún momento han querido quizá vender su vehículo, pero no lo pueden vender porque tienen ese problema de un pasivo con el gobierno? Buenos días, Rafa. Buenos días. Mira, te comento, por instrucción del gobernador, todo el sinaloense que tiene adeudos de 6 o 7 años, se dio la instrucción que únicamente se cobren los últimos 5 años conforme lo que marca la ley. Anteriormente llegabas y se te exigía el pago de los adeudos, como lo comentas tú, de lo que tenías. Entonces, ahorita hay muchas facilidades para que nos actualicemos aquellos que tengamos alguna morosidad. Entonces, hay sinaloenses que ocupan hacer o no pueden pagar los 5 años. Entonces, si tú tienes para 1, para 2 o para 3, se va a recibir el pago con la intención de que vaya disminuyendo la morosidad. Con permiso, Bruno. Muy bien, gracias, licenciado Bello. A ver, le pido al secretario que dé alguna información relativa a una iniciativa que vamos a mandar con respecto a los niñas, niños, adolescentes, pero también quiero que platiques un poco sobre el tema de la tortilla. Con su permiso, gobernador. Atendiendo los compromisos que se asumieron en la más reciente sesión del Sistema Estatal para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y al mandato de la Ley General de la Materia, este día, acatando sus instrucciones,
hemos formulado ya lo que será la iniciativa de armonización de los contenidos de la ley local con la ley general para efectos de ser presentada hoy mismo al Congreso del Estado. En esta iniciativa se incluye, entre otros aspectos, reconocer que niñas, niños y adolescentes no solo son titulares de derechos, sino además cuentan con capacidad de goce de los mismos, estableciendo el derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad y el derecho a la paz. Asimismo, se incluye implementar un proceso de adopción expedito, ágil, simple y guiado por el interés superior del menor. Prohibir expresamente el castigo corporal y humillante, así como prevenir, atender y sancionar tal circunstancia. Otro renglón que se incluye en la armonización es que el derecho a la educación se otorgue en espacios óptimos, implementando estrategias para erradicar el acoso y violencia escolar, así como lograr estilos de vida sustentables. También se fortalece la regulación del derecho a la intimidad, derecho de acceso a las tecnologías de información, derecho de acceso a la comunicación en general. Dentro de la iniciativa se contempla utilizar, de hecho se utiliza, el lenguaje inclusivo en diversas disposiciones como una forma de expresión cultural que tiene que arraigarse en todos los ámbitos de la vida y, por supuesto, debe ser el lenguaje que se utilice en todas las leyes y comunicaciones oficiales. Se propone, por último, también como integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral a las personas titulares a la Secretaría de las Mujeres y a la Secretaría de Seguridad Pública. Esto es por cuanto hace a la iniciativa que usted ha firmado temprano y que más tarde se enviará a la consideración de las señoras y señores diputados del Congreso del Estado. Por lo que respecta al tema de la tortilla, que ha venido siendo materia de noticia o que ha sido abordado en algunos medios, acatando también las indicaciones que nos giró desde la semana pasada, de la Secretaría de Gobierno hemos tenido reuniones con los líderes de los industriales de la masa y la tortilla, para efecto de generar una política en coordinación con ellos mismos que permita condiciones para que no se incremente el precio de la tortilla. Cabe recordar que el año pasado, a partir de un acuerdo que usted instruyó con ellos, se logró mantener el precio hasta diciembre, que fue justamente el lapso del acuerdo, en una cantidad de 23 pesos el kilo. Este precio, ahora que ha iniciado el año, derivado pues, de factores de todos conocidos que tienen que ver con un proceso inflacionario a nivel global, no solamente en nuestro país, y sobre todo del aumento de los insumos, como es la masa, que la empresa Maseca ha incrementado los costos de la harina, ello ha impactado en los precios en que se expende el kilogramo de tortilla en la ciudad. Acatando sus indicaciones, esta semana tendremos una reunión, nueva reunión con los industriales de la masa y la tortilla. Se ha incorporado al secretario de Economía y estaremos buscando las alternativas que permitan de manera coordinada generar condiciones que los industriales de la masa y la tortilla locales les permitan mantener en 25 pesos el kilo de tortilla. Dentro de los análisis que están haciendo, se ve la posibilidad de generar procesos de nixtamalización aquí en la entidad, e incluso generar la posibilidad de que haya una nueva planta de procesamiento de harina aquí en el estado. Muchas gracias, secretario Insunza. Vamos a darle paso a las preguntas ya, por favor. Sí, muchas gracias. Empezamos con Rafael González, de Reflectores MX. Ok, bueno. Me agarro así. Bueno. Buenos días, gobernador. Buenos días. Bueno, en el plano nacional, ayer se realizó una marcha en la Ciudad de México, más de 1.200 personas aproximadamente participaron, los cuales se identificaban como militares, otros militares, exmilitares, otros más familiares que eran también de esas personas. Preguntarle en este aspecto si, fueron creo que 13 estados los que participaron junto con la Ciudad de México
en esta movilización. Preguntarle cuál es su opinión respecto a esto. Hace unos días ya el presidente advertía que podría venir esto como una organización de parte de la delincuencia, que pudieron haberlos incitado, movido o ayudado a que se realizara esa manifestación. Lo que llama la atención es que aquí en Sinaloa no hubo. Preguntarle dos cosas. ¿Cuál es la opinión de usted sobre esta movilización que ellos dicen es con motivo de la defensa de sus compañeros que han sido detenidos en diferentes hechos, como el caso de Tamaulipas? Y preguntarle si en Sinaloa no se tenía registro de que pudiera haber sucedido lo mismo, pero que hayan sido reprimidos por parte de las Fuerzas Armadas, es decir, por los jefes militares, para que no se realizara esta marcha. Básicamente eso, gobernador. Gracias. Muy bien, gracias, Rafael. Bueno, en efecto, sí, ayer tuvimos conocimiento de que se hicieron marchas. Tú tienes más precisión de 3 estados. Sabíamos que Estado de México, la Ciudad de México y algunos otros estados registraron estas marchas. Yo no tengo mayores elementos como para calificar qué los motiva más que el declarado por ellos, en el sentido de que luchan por defender a los soldados militares que han sido encarcelados en diferentes hechos, como tú lo dices, como que este hecho de Tamaulipas, que es el más reciente y donde murieron 5 personas, 5 jóvenes, es el que detona esta situación. No tengo elementos para calificar de que hubiera sido animada por alguna organización X, entre ellas las del crimen. Aquí en Sinaloa no se registró. Nosotros tenemos, por ejemplo, el viernes, que nos da la última información sobre el tema de las movilizaciones programadas. Esta no estaba programada, no se programó, no hubo ningún conato de marcha, ninguna iniciación que presumiera la organización de alguna marcha. Y desde luego que si lo hubieran organizado y si hubieran ido a las calles, de nuestra parte solo respeto hubieran tenido. No, nosotros no estamos para reprimir ni socavar movilizaciones anunciadas, ¿no? Siempre vamos a estar muy atentos a dejar la libre manifestación de la gente. No tuvimos información, no se dio. Ahorita estuvimos reunidos con los militares, tampoco comentaron que hubiera habido alguna inquietud interna en sus corporaciones. No hay nada. Vamos a la siguiente pregunta entonces con Heidi Fonseca de Luz Noticias. Gracias. ¿Quién? Heidi Fonseca. Buenos días. Gobernador, el día de hoy el Universal publicó una investigación que hizo en donde están señalando al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, de haber destinado recurso público para la inversión del nuevo acuario de Mazatlán. Se dice pues que le financió este capricho a su primo Ernesto Coppel. Entonces me gustaría saber si por parte de Sinaloa, de su gobierno, habrá una investigación sobre esto, ya que se trata de recursos públicos. Y también sobre la iniciativa que mencionaban que le van a hacer llegar al Congreso, indicaban que había sanciones para las personas que castiguen con daños corporales a los menores. ¿Qué tipos de sanciones viene establecido en esta ley? 3 sanciones en la ley. Miren, esa incluso a mí me tocó, porque yo fui miembro de la Comisión de la Niñez y la Adolescencia en el Senado, esas homologaciones están haciendo a propósito de las reformas que se hicieron a la ley por el Congreso de la Unión, y existe una serie de sanciones. Sería bueno que conocieran la iniciativa, ahora la vamos a mandar. Y se las hacemos a llegar para que conozcan ahí cuál es el detalle.
El tema de la nota del Universal. Hoy habló conmigo el embajador. Me dice que en realidad lo que ocurrió fue porque al parecer dice, yo no he leído la nota, nomás vi la encabezado, que al parecer se dice que se entregó sin licitación, pero en realidad fue una licitación internacional la que él me dice y está registrada para efecto de que acudieran los interesados en la APP, que es una, ¿cómo se llaman esas? Asociación Público-Privada. Y la información más cercana que tengo es que solo acudió Ernesto Coppel, pero la licitación fue pública, fue internacional, eso es lo que me cuenta, habría que checarlo. La otra cosa es que si hay alguna inversión indebida, pueden preguntarle ustedes a la auditoría, que es la que tiene mayores elementos, porque las cuentas públicas ya fueron aprobadas las cuentas públicas del gobierno anterior. Anteriores, ¿verdad? Sí, hay otras que hubo, porque hubo una observación de parte del Ejecutivo, pero esa debe estar en la consideración de la revisión ya de la ACE. Ellos les pueden dar mayores información, Heidi, la auditora. Por lo demás, a ver, ¿qué investigaciones hacemos nosotros por una nota periodística? Pues checar cómo está este tema en la cuenta pública. Entonces lo que yo voy a pedirles es que me pasen una tarjeta de transparencia, cómo se fue esa parte de la cuenta pública a la ACE, al Congreso, y luego derivar de ahí si existe alguna cosa que tenga que informar, que investigar, pues se investiga. ¿Y quién investiga? No lo hace exactamente el gobierno, lo tienen que hacer las instancias de revisión de cuentas. Yo no sé si dentro de esa, porque no sé cuándo se hizo la licitación, si dentro de esa ese periodo que está todavía en litigio de las cuentas del gobierno anterior esté lo relativo a esta licitación. La información que me da el propio licenciado Quirino Ordaz, en el sentido de que fue una licitación internacional, que ni siquiera fue una licitación nacional, ¿no? Para que acudieran todos los interesados. Y por lo demás, hay que revisar todo eso. Este es extraordinario ese acuario. Desde ahora lo que les pido es que, más allá de las cosas que hay que revisar en términos de cuentas públicas, hay que ya invitarle a la población que tengan en cuenta que van a tener una oferta turística muy interesante. Que tuvo con Quirino, le especificó también sobre haberle entregado los derechos para que estuviera al tanto por 30 años sobre la operación de este acuario al mismo Ernesto Coppel. Es que eso debe estar en la licitación. El contrato ese debe estar en la licitación, porque ahí es donde se especifica en qué circunstancias estarían dispuestos de que un particular participara junto con, en este caso, el recurso de la Federación. El tema del acuario en sí es recurso de la Federación. Licitó el gobierno del estado, le pidió el gobierno federal, le pidió que licitara el gobierno del estado por circunstancias que a veces ocurren. Por ejemplo, nosotros licitamos el puente del Quelite, sin embargo el recurso del puente del Quelite lo aportó el gobierno federal. Entonces esas
especificaciones de cuánto tiempo están contempladas en los términos que especifica la propia licitación, que luego esa se convierte en un convenio, contrato que hace el particular con el gobierno. Entonces, eso habría que verlo. ¿Cuáles son las especificaciones? A lo mejor son 25, 30 años, normalmente esas concesiones se dan así, pero habría que verlo. No tengo la precisión. Vamos con Carintia Cota, de Reporte Ciudadano de Los Mochis. Buenos días, muchas gracias. Gobernador, algún asunto que se ha visto recurrente allá en el norte. Eres. Carintia Cota. Carintia Cota, de Los Mochis. Carintia. ¿De todos Los Mochis o de alguna? No, vivo en Los Mochis. Carintia. Muy bien, Carintia. Naomi no había venido, ¿no, Carintia? Sí. Sí, ya el año anterior, en algunas ocasiones. Sí, ya, sí, sí. En dos sí, ocasiones. Sí. Muchas gracias. Gracias. Se por me la borran las cosas. Gracias. En el caso de Ahome y el Fuerte, gobernador, un asunto que se está haciendo un tanto recurrente son los accidentes en motocicleta, donde lamentablemente pues son jóvenes, ¿no? Donde tienen estos incidentes y en varias ocasiones con resultado fatal. Este fin de semana pasado, en lo particular, tres jóvenes perdieron la vida, uno en Charay el Fuerte y dos en Ahome, pues a consecuencia de, pues no nos conocemos bien la razón, pero sabemos que el uso del casco y el tema de conducir como se debe, pues ha faltado. Sabemos que ambos municipios han hecho campañas preventivas, pero no es difícil aún ver a los jóvenes principalmente sin casco y conduciendo las motocicletas en velocidades no permitidas. Ante la situación de las consecuencias que estamos viendo, ¿el Estado podría coadyuvar en esto, gobernador? Sí, Carintia. Es más, el año pasado dedicamos un consejo estatal exclusivo para el tema de prevenir estos accidentes y particularmente las motocicletas, que no solamente allá se dan. Tenemos aquí, yo les platicaba, uno que me tocó ver terrible ahí viniendo de Navolato, y ahí se mataron una pareja. ¿Por qué? Porque no tienen casco. Y lo que les digo yo es que le pasan enfrente a los policías de tránsito y no los paran, que no pueden evitar dos muertes. Quítenles la moto, no los dejen transitar. Lamentablemente en ese mundo todavía existe la corrupción misma, que deja circular a los motociclistas sin casco, recio. Además de eso, se meten por donde quiera y al rato tienen, es decir, son... No quiero responsabilizar a las víctimas, lo único que quiero decir es que existe la prevención, y la prevención es imponer la obligación de que usen el casco y regularizarles, estar atentos. Por ejemplo, ese tramo, ahí hay muchos agentes de tránsito. Yo me acuerdo cuando no era gobernador, cada rato me agarraban ahí, me paraban porque no te brincabas los topes. Ahí en el campo Esperanza de Chabelo, que tú sabes, en todas esas partes de ahí, está lleno de tránsitos y son bravos. Los particularmente en Mochis te sancionan. Si entras por la ley Barrecia, entonces, eso es lo que deben de hacer. ¿Sabes qué? Yo ahí voy viendo, va alguien, pues avísenle a la gente que esté enseguida, ¿sabes qué? Ahí van unos en moto. Hay veces que llevan una niña, un niño en los brazos y van cargados con unas bolsas de mandado. La pobre gente, claro, pues no tienen que moverse, pero están moviéndose en condiciones de mucho, mucho peligro. Claro que estamos haciendo, hemos hecho un llamado, hicimos un acuerdo general para pedirles a los ayuntamientos que apliquen el ¿cómo se llama ese? El bando de policía y buen gobierno. No se está aplicando lo que debiera hacerse necesariamente ahí en los... Hay muchas motocicletas que andan irregulares, que no traen placas, que no tienen esto, o sea que ni siquiera pueden tener responsabilidad
si tienen algún accidente llevando personas que no son necesariamente de su familia. Y si estamos en eso, estamos tratando, no hemos podido lograr la regularización. Es muy importante que los gobiernos municipales apliquen, es decir, recojan las motos, le hacen un favor a la gente, porque tenemos muchísimos accidentes dolosos. Es lo que no hemos podido bajar, los culposos, los homicidios culposos, y ellos son los accidentes fundamentalmente en moto. Entonces sí estamos en eso y vamos a seguir insistiendo, Carintia. Gracias. Vamos con Ricardo Belmonte del periódico Mercurio. Nos visita del Ébora. Se vinieron todos los de Mochi para acá hoy. Ébora. ¿Dónde estás, Ricardo? Ah, eres de Guamuchil. Ah, tú, Ricardo. Gobernador, una pregunta también de por allá del norte del estado. Allá en los Mochis hay una queja hace días de un empresario hotelero, se llama Enedino Gómez, es el fuerte, perdón, este empresario, reclama la falta de trabajo del coordinador de turismo en la zona norte, Domingo Vázquez. De igual manera, pues en los Mochis este funcionario se ha visto que no asiste a eventos del gobierno municipal por cuestiones políticas entre él y el alcalde. ¿Qué es lo que piensa hacerse con este tipo de funcionarios? ¿Cuál es su opinión al respecto? Otra pregunta, en la zona de Angostura, en la zona marítima, ahí se ha detectado que hay acuacultores que han estado haciendo escrituras urbanas a sus granjas para evadir el pago de Sofemat. No se le puede dar escritura urbana a estas personas porque son zona federal marítimo terrestre, pero lo están haciendo mediante algunas tácticas. Esto nos lo denuncian algunos pescadores ribereños de la Reforma, de Costa Azul, de Playa Colorada, que están detectando estas cuestiones por allá, ¿no? Considero que hay gente del gobierno del estado de pesca, que incluso es de esa zona, funcionarios, que tienen conocimiento también de esto. ¿Y no dicen nada? Pues no han dicho nada y los pescadores están viendo afectados porque los acuacultores pues están aprovechando para pues beneficiarse con este tipo de situaciones. Y otra cosa, en Istecín se hizo unas reformas para beneficiar con el pago de viviendas y de apoyos a maestros jubilados, maestros pues mayores con alguna enfermedad, y se ha detectado que el titular de esa dependencia, Daniel Ramírez, está autorizando pagos a los mismos de siempre, como que cambió la cosa para que no cambiara nada. Se han estado pagando a gentes que se puede decir innombrables, apoyos, mientras que gente que está pues realmente necesitada no está recibiendo estos apoyos. Hay un nombre por ahí, a lo mejor usted lo conoce, se apellida Álvarez Pinzón, de por allá de Tamazula, un maestro que también está requiriendo ese tipo de apoyos y nomás no llegan, gobernador. Es las preguntas. A ver, este tema del Istecín se me hace que es injusta, ¿no? Ahí realmente estamos parejos con todos. A esa gestión que me haces tú de Álvarez Pinzón, pues que venga, creo que sí lo conozco, Álvarez Pinzón, yo. Pero es eso es parejo. En realidad, ahí dimos una instrucción que se ha cumplido y siguen apareciendo muy probable innombrables, pero si son derechosos, nosotros a todo mundo. Yo les di instrucción, a todo mundo se le da conforme a derecho. Y tengo mi celular lleno de reportes. O sea, conozco el tema del Istecín a dedillo. ¿Por qué? Porque todo me lo reportan Daniel Ramírez y particularmente lo cotejo con la información que tienen los sindicatos. Antes, efectivamente, se hacía
una práctica excluyente. Excluían a la gente que se oponía a la dirigencia del sindicato, eso ya no. Eso quisieron hacer algunos compañeros que nombré yo. Ahora nada más darle a los nuestros y a los otros no. Le dije, no, es que es el trabajador es que tiene derecho, al margen de que sean de fulano y mengano, perengano, al margen de eso. Ellos tienen derecho, hay que dárselos, hay que pagarles, ¿sí? Igual que a cualquiera otro. Nadie, por eso despedí al primer director del ISTECIN que nombré, duró 24 horas. Precisamente por eso, porque yo no quiero eso. ¿Por qué despedí a 5 o 6 trabajadores funcionarios de la CEPIC? Exactamente por lo mismo, porque hacen la misma práctica anterior. No admito prácticas anteriores. ¿Y por qué? Porque los funcionarios se estaban beneficiando, ellos y sus familiares y sus allegados. Y con ellos estaban atentando contra los derechos de otros, que probablemente eran adversarios. Pero aquí en los derechos laborales no hay problema de justificar el mal tratamiento en razón de que pues no comulgan con nosotros, no. Por eso le dije, no, nadie. Nadie que quiera despedir, no solamente el tema de estos 5 o 6, ya había despedido 2 o 3, 2. Uno que era el director de secundarias, y otro que era director de artes, directora de arte y oficio, también, por las mismas razones. Porque llegan y ahora se creen que somos los dueños del... Esta se llama una concepción patrimonialista, eso no. Entonces, ahí en el ISTECIN, pues Álvarez Pinzón que diga cuál es el tema de él. Espinosa Pinzón. ¿Cuál es su problema? Pero no merece que con ello te lleves en los estribos, iba a decir de otra manera, todo. ¿Por qué? Tenemos lo que nunca se había hecho, alrededor de 3,000 pagos, devoluciones del 5% de vivienda. Y se les ha dado a todos. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría tenían demanda. Y esta demanda fue conciliada. Hemos estado pagando, conciliando la demanda y atendiendo los derechos. Entonces ahí estamos cuidando mucho el derecho del trabajador. Me interesa mucho a mí, en términos de trabajador, me interesa sobremanera, ahí en el ISTECIN, aquí en el gobierno del Estado y en cualquier parte. No menciono otras partes porque no quiero ahora que me pregunten de esas. Me interesa el trabajador, protegerlo. Entonces, por eso es que hemos tomado medidas con dolor del corazón, porque son algunos compañeros amigos de la vida y de la lucha, y eso sí, pero resulta que los atrajo un interés de grupo y los llevó a cometer error en nombre de mi gobierno. Y en eso no lo vamos a permitir, y eso es lo que hacemos. Entonces yo he tomado medidas para todo. Todo aquello que logro conocer que es una irregularidad, un comportamiento indebido de los funcionarios, ha habido incluso hasta altos funcionarios corridos de este gobierno por prepotentes, porque no tratan bien a sus colaboradores. Ni modo. Son muy buenos para el trabajo de gobierno, pero no quiero funcionarios prepotentes, acosadores, no. Entonces, claro, a veces ni me doy cuenta, y los hay, pues cuando me lo digan, yo los voy a investigar. No podemos permitir esas prácticas al interior del gobierno. Vamos a investigar esto, Enrique, te encargo yo, por favor, esto de que estén escriturando en las riberas ahí del... Si así fuera, son nulas. Son nulas, sí, porque alguno les está cobrando. Algún bandido, ¿eh?
como el que va y pide la escrituración, él sabe bien que si es franja federal, no pueden facturar, no pueden escriturar. Sí, pero de todas maneras, eso está, es indebido. A ver. Dáselo. No le digo que estas personas que se quejan, gentes de los campos pesqueros, están diciendo que hay gente que ha solicitado a las cooperativas y a gente de pobladores de ahí para poder concesionar a estas gentes. Y es algo que pues afecta a la pesca. Desde aquí les decimos que es nulo eso, no tiene ningún efecto, es una fachada ilegal, que no puede tener efecto. Así les den la anuencia a todos los pescadores, el único dueño es la nación, no son nadie más. Entonces no pueden escriturar por encima del derecho de la federación, de la nación, del Estado. Este tema de Enedino Gómez y de Mingo Vázquez, pues sí me gustaría conocer detalles. ¿Puede Vázquez no ir a los eventos del ayuntamiento? Y mientras averiguo quién tiene la culpa, él o el ayuntamiento, pues pueden oír porque él es funcionario de nosotros. Debieran estar coordinados todos los funcionarios con el resto de… Pero voy a averiguarlo eso. Por cierto que ahorita saliendo de aquí voy a tener reunión con el presidente municipal. Te voy a decir qué me va a opinar al respecto, que es Domingo el responsable de esa cosa. Y luego veo a Domingo para que me diga lo contrario y ahí hago el equilibrio. No, yo lo voy a revisar, eso. Debe haber coordinación. Para eso está ya una dirección de turismo, la Secretaría de Turismo está en Mazatlán. Lo voy a revisar. Gracias. Vamos con Marcos Díaz de Revista Comentarios. ¿Con quién? Marcos Díaz. Buenos días, gobernador. Buenos días a los funcionarios y compañeros. Gobernador, el jueves habló sobre el tema del maíz en la Asociación de Agricultores. Dijo que se busca que se establezca un precio que se acerque a lo que recibieron el año pasado. Entonces, la pregunta aquí es cómo va esa gestión y cuándo se irán a tener definiciones al respecto. Y por otro lado, en el tema de los fertilizantes, honestamente busqué al secretario la semana pasada, pero no me atendió. Los productores me han estado preguntando mucho sobre las reglas de operación para este programa, que están muy interesados, y se dijo también que el permiso único de siembra iba a ser un requisito indispensable para acceder a este programa, pero hubo juntas locales de sanidad vegetal que no avisaron, ya cerraron su plazo límite y ya no recibieron, no creo que no recibieran los pagos, pues, pero pues no lo registraron. Entonces, hay gente que no pagó el permiso único de siembra por la falta del crédito, no les dio prioridad, entonces no podrían acceder a este programa. Son esas dos preguntas. Muy bien. Tema del maíz. No que esté cerca del año pasado, que no sea menos que el año pasado. Eso es lo que he venido a plantear, se lo plantea el presidente. Está en proceso eso, no se ha resuelto. Esta semana es clave, vamos a ver cómo camina este tema. Pero yo estoy muy al pendiente del precio del maíz. Y el tema del fertilizante, mañana o pasado, por cierto que hoy voy a avisarle a Leonel Cota cuando yo quiero, él puede venir martes o miércoles. Yo le voy a decir que sí, es posible que venga el miércoles, ahorita se lo voy a decir. Va a venir ya para ver el tema del fertilizante, las reglas de operación y para que se empiecen a entregar. El tema del permiso único de siembra es un asunto que no solamente involucra al derecho a que tienes fertilizante, sino involucra muchas otras cosas. Te involucra el tema del agua, te involucra una serie de cosas. No, no es la generalidad. Hay más de 500 mil
había el día que estuve en la ARC, había alrededor de 512 mil, no sé cuántos, productores que ya tienen el permiso único de siembra. Son muy poquitos los que no lo tienen. Normalmente se atrasan, se esperan al último, les cierra la ventanilla y ya viene el argumento de que es que no había esto o aquello, ¿no? Pero es mucho menor. En realidad me ocupo de la gran, gran cantidad de productores que ya están regularizados y con eso vamos a trabajar. Entonces, son más de 500 y tantos mil. ¿Hectáreas? No. Sí, hectáreas. Hectáreas. Y hay permiso para 520 mil. Entonces, prácticamente está cubierto el permiso único de siembra. Pero vamos a ver de todas maneras. A ver, a todos los que les falte. Hay veces que el año pasado, por ejemplo, hubo unos poquitos que no vendieron el frijol y busqué la manera de comprárselos. Nosotros los compramos para dárselos de semilla a los temporaleros. Siempre yo busco atender a la gente. La gente que se convierte, es indolente, que esperan, ahí dicen, a ver quién no lo resuelve. Y por allá elaboran un argumento y dicen, no, pues es que es culpa de fulano y de mengano. Están como los que acusas y se van esos funcionarios que los salen del gobierno y acusados para que dicen, acusan a medio mundo, pero no se acusan ellos de la responsabilidad que tienen. Entonces, todo eso hay que verlo. Pero eso está prácticamente al orden, lo traigo en la cabecita esta. Y les pido a propósito, Enrique Insunza, a los secretarios que no se encierren en su burbuja y no atienden, pues. Hay cosas que les debían de atender los secretarios, que ellos expliquen el tema. Y entonces hay veces que me preguntan detalles pequeños que no lo sé, es muy, muy difícil meterme a tantos detalles. Si van con un secretario, dice que el secretario de Agricultura no los atiende. Yo donde quiera los atiendo. Ya me tiene hasta mareado. Pero si entro a un evento, me entrevistan. Y en el término del evento ocurre alguna cosa o se les olvida algo, me vuelven a entrevistar al salir. Los atiendo, a veces me enojo, pero nada más te mentiritas. No es de cierto. Los secretarios, por favor, que atiendan a los medios, que les expliquen las cosas que tienen que ver con sus... Por ejemplo, este tema que me está preguntando Ricardo, pues la secretaria de Pesca debe saberlo. Debe saberlo mejor que yo. Van a estar atentos en eso. Y eso es, maíz estamos pendientes. Esta semana es clave. Y los fertilizantes, viene ya Leonel, a ver si viene, si él quiere venir mañana, pero yo le voy a decir que a ver si quiere venir el miércoles, pero ya me mandó un mensaje que quiere que le diga yo qué día es mejor, cualquier día, ya para finiquitar el tema y empezarles a entregar los fertilizantes. Ángel, era de esto mismo tu pregunta. Hay que preguntárselos al de agricultura, precisamente. Son miles de toneladas, pero no lo sé. No lo sé, porque me quedé cuando llegaron ya 13 mil toneladas. Y 30 mil toneladas. Entonces, la precisión debe tener el secretario de Agricultura y el delegado de los programas federales, Omar López. Ellos tienen precisión. Y desde aquí les estoy dando yo, que vayan los periodistas y les digan, si yo les he dicho, no estén esperando a que les pidan las cosas por oficio. ¿Por cómo se llama? Transparencia. Den, informen. No tienen nada que esconder, den la información que requieren los periodistas.
Del periódico Noroeste, Alejandra Morales. Alejandra. Buenos días, gobernador. Para preguntarle acerca del reporte mensual de incidencia delictiva que hubo de enero a febrero de 2023 sobre la alza considerable de casi un 50% en cuanto a violencia familiar y aparte los casi 200 desaparecidos que hubo en estos dos primeros meses del año. Y me gustaría preguntarle si no considera conveniente cambiar la estrategia de seguridad pública en cuanto principalmente a la violencia familiar y los desaparecidos. Mire, en principio ni debiera preguntarme porque usted lo sabe todo. Ya sabe el que ya subió 50% en violencia familiar y que no se queden los desaparecidos. No compartimos esa información. Nosotros tenemos la información que tiene la Fiscalía. Que, por cierto, esa información se la da más precisamente la Fiscalía. Pregúntensela a la Fiscalía. No, lamentablemente, el tema de violencia familiar es un tema que no se ha logrado resolver de fondo. Los desaparecidos igual, pero tenemos nosotros un registro a la baja, no tenemos ningún registro al alza. Incluso ni en el caso de homicidios, los homicidios dolosos hoy estamos al parejo. Lo que ocurrió en el año pasado están ocurriendo ahorita. Y nosotros el año pasado los bajamos considerablemente. Si los comparamos con un gobierno anterior, pues estamos mejorados. En cuanto a evitar que se cometan mayores homicidios. Y vaya que hemos tenido eventos complicados, eventos que te llevan de alguna manera a que se cometan mayores delitos en esta materia. Entonces, no tengo el dato de los desaparecidos, ni el dato, yo no sé si tú tengas datos, tú, Enrique. Son de Fiscalía los datos. ¿Tengo datos? ¿Ahí? Sí. Ah, dalos, por favor. Lo primero que habría que puntualizar es que entiendo que el reporte al que hace alusión tiene que ver con enero y febrero de 2023 respecto de enero y febrero de 2022. Yo creo que si hacemos un contexto más amplio, podemos tener una idea más clara de cuál es el comportamiento en este tipo de delitos y todos. En 2022 hubo una baja considerable respecto de los homicidios y de los hechos en general de 2021. Pero específicamente en homicidios dolosos y feminicidios. En 2023, al inicio, justamente en el mes de enero, pues para nadie escapa que ha habido acontecimientos extraordinarios que de alguna manera pues sí han generado de manera colateral algún tipo de incidencia. Pero en números duros y brutos, al día de hoy, por ejemplo, tenemos exactamente el mismo número de homicidios dolosos de los que ocurrieron en marzo de 2022, que fueron, por cierto, ya mucho menos que los ocurridos en febrero de 2021. En marzo de 2021. Es decir, traemos un contexto respecto de 2022, porque la baja fue muy pronunciada respecto de 2021. Claro, ahora 2023 será cada vez más difícil salir abajo de las cifras de 2022, porque esas ya fueron significativamente muy bajas respecto a 2021. Creo que ese es el contexto. En relación con la información de desapariciones, efectivamente es una estadística que puntualmente lleva el órgano que tiene la facultad constitucional de investigar estos delitos, que es la Fiscalía. Y ciertamente en 2023, a esta fecha, se han abierto como carpetas y se han reportado 199 casos de personas desaparecidas. Debo decir que de estos casos reportados, un número importante ya han aparecido con vida y otras, lamentablemente, han aparecido privadas de la vida, ¿no? Entonces, en materia de desaparición, yo terminaría diciendo esto, gobernador. Logramos una estabilización de la curva y, ciertamente, en el mes de enero, esta curva ha tenido un ligero ascenso. Pero el trabajo que estamos haciendo nos permite pensar que en esta mitad del año volveremos a la estabilización y posiblemente volveremos al descenso que ya veníamos observando. ¿Cuántos con vida y cuántos sin vida, secretario? No sé si tenga el dato que nos pueda compartir. Se los proporciono ahorita, porque lo tengo aquí. Y más fácil es que le pregunten a la Fiscalía, ¿eh? No, estamos bien en las estrategias. Sí.
que denunciaron violencia familiar. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se va a tomar al respecto? Sí, pero ese dato no se lo admitimos nosotros, que alrededor de diferencia del año pasado, 500 personas. Esa es una exageración. Eso pregúntenselo a la fiscalía, y porque no tenemos ese dato de usted, es el dato de ustedes, de su periódico, ese dato no lo validamos nosotros. ¿Qué se valida? ¿Y qué les damos datos aquí? Casos que tengan carpeta, que hayan hecho denuncia. Y no oídas. Sí, pero ya le preguntó a la Fiscalía del Estado. Pregúntele. Eso es lo que vale, esa, la de la Fiscalía del Estado. La Fiscalía es la que registra el dato. A ver. De los 199 casos, 54 personas han aparecido con vida durante este año. Nada más eso. El otro dato, compárelo usted con lo que le informe la Fiscalía. Porque nosotros tenemos los datos de la Fiscalía que nos dan todos los días en la mañana. En la mesa de seguridad, pero para nosotros y para en general la sociedad, los que valen son los registros de la fiscalía, porque ahí están quién acudió a presentar una denuncia y empieza una carpeta, porque incluso ya acordamos que en cuanto se presente la denuncia, y particular lo vimos esto con las mujeres, en el protocolo ALBA, en cuanto se presente la denuncia, empezar a buscarlos. No esperar a que a lo mejor se fueron de parranda, o a lo mejor se fueron para acá, para allá. No, hay que empezar a hacer la investigación. Entonces no tenemos por qué cambiar las estrategias que ya traemos. ¿Por qué? Esas nos han dado resultados. Este gobierno le ha dado resultados a la estrategia de seguridad. ¿Qué es la estrategia de seguridad? Coordinación entre las corporaciones, nada más. Atentos, tener presencia, cercanía en la sociedad para tratar de inhibir el delito. Y eso nos ha dado resultados. Es la razón por la que este es el gobierno de la historia del registro de estadísticas del delito. Es el del homicidio doloso, por ejemplo, que es el que normalmente puntea, es el gobierno de todos, desde la época en que se registra, es el gobierno que más bajas ha logrado y que menos registro tiene de este tipo de delitos. ¿Qué otra cosa me preguntó? Eso, ¿verdad? Sí, ya no tenías otra pregunta, Alejandra. Ok. Ale. Ok, gracias. Vamos entonces con Rubén Guerrero de Olegario Quintero Informa. Muy buenos días, gobernador, y a todos los presentes aquí en la audiencia. Gobernador, en primer lugar quisiera preguntarle dos cuestionamientos. En primer lugar, me llamó la atención lo de la nota del nuevo acuario de Mazatlán. En caso de que hubiera investigaciones o algo y se hallara algunas irregularidades, pues quisiera saber si se impondrían las sanciones correspondientes sobre este caso. Y el segundo es que es para el secretario Insúa, aquí presente. Quisiera saber cuál es la actualización que se tiene sobre el panteón forense que se está construyendo en Aguaruto. Gracias. Mire, Rubén, si hay, y sí, vamos a investigar. Ya le dije, me van a pasar una nota, voy a ver cómo está el registro. Y claro, eso no prescribe. Es decir, de haber irregularidades, tienen que procederse. Pero eso se va a checar. No vamos a anticipar nosotros. Si yo voy a pedir una información de transparencia, incluso de la propia ACE, le voy a pedir que me haga el favor de informarme sobre el tema, pero ustedes también pueden ir ahí a la ACE para que les pidan esa información. A ver, Enrique. El Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana ha ido puntualmente cumpliendo con las etapas tal y como se programó originalmente el proyecto. De hecho, esta semana teníamos originalmente planteada la posible visita del secretario Encinas,
no será posible por tema de agenda, precisamente para darle a conocer a los colectivos de personas buscadoras los avances de este centro. Al día de hoy está concluido el módulo de resguardo temporal de restos humanos áridos para 200 cuerpos. Está concluido los dos nichos subterráneos para 500 cuerpos, el memorial y el módulo sanitario. La unidad de laboratorios de identificación humana, que es la parte medular del trabajo que hará el centro, ahí se contará con un área de resguardo para 50 gavetas refrigeradas. En general, estamos dentro de los plazos y tiempos. Hemos querido ser muy reservados y cautelosos con esto, porque por un deber de dignidad y porque hemos querido tener una interlocución muy cercana y muy atenta con las personas que buscan a sus familiares desaparecidos, queremos darlo a conocer a ellas primero. De tal manera de que efectivamente el avance ya es significativo. En el caso de AOME ya hemos encontrado también, acatando su indicación, un terreno donde se continuará con la siguiente fase. Fue compromiso hacer este año otro centro en AOME. Y en el caso de Culiacán, esperamos que en este primer semestre esté funcionando ya con las capacidades también del propio laboratorio, porque finalmente el centro de resguardo tiene una vocación, la vocación de que primero se dignifique el estado de muchos de los cuerpos que están ahora en otros lugares que no guardan condiciones de dignidad, pero enseguida el proceso de identificación humana para poderlos entregar a sus familiares y que ellos, de acuerdo con su credo, con su fe, les puedan dar el destino final ya. Por otro lado, hemos participado ya en el concurso para obtener subsidios para los nuevos centros y para este en la fase final ante la Federación, y ya hemos logrado también la asignación de un recurso importante para continuar con esta política pública de atención a las víctimas de desaparición forzada. Gobernador. Este es tuyo. Incluso hace unos días que me plantearon la necesidad de que les apoyáramos con 17 millones de pesos para concluir. ¿Sí? Sí, así es. Ya yo los autoricé para que no pare, es hasta dejarlo debidamente concluido. Ya es un avance muy importante. Estaríamos ahí con los laboratorios. Y va a ser muy digno el espacio, por cierto, un espacio muy digno. 24.3 millones nos dará la Federación este año para concluir con la parte del laboratorio. Muy bien. La Federación va a dar otra parte. Ya están acordados estos. Es lo mismo que el caso de las mujeres. Ya vamos con el Centro de Justicia Regional de AOME, ¿va? Que se comprometió apenas ahora que vino Encinas y ya traíamos el dinero. Ya traíamos avanzado el proceso. Sí, es un convenio que acabo de firmar yo, ¿va? Sí, ya se había lanzado la convocatoria para cuando vino Encinas, ya habíamos adelantado con el procedimiento. Entonces, ahorita ya está autorizado y el recurso ya está habilitada la cuenta y ya está en acá con nosotras para la construcción del Centro de Justicia para las mujeres en AOME. Muy bien. A ver, me da el dato del fertilizante ahí para el que me lo preguntó. 21.479 toneladas, .8. Andel, pues. Continuamos con Río 12, Alejandro Mujardín. Buenos días, gobernador. La semana pasada, Pablo Gómez, titular de la UIF, ubicó a una de las empresas de los hermanos Arellano Hernández, ligadas con Genaro García Luna, utilizadas para lavar dinero. Usted aquí había mencionado que Pablo Gómez le había dicho que no eran investigados de los hermanos Arellano por la UIF. Le ocultó información en aquella ocasión, y preguntarle también si van a considerar estos señalamientos que hace la UIF para la firma de posibles contratos con las empresas de los hermanos, si los volvería a invitar a una cena a Palacio Nacional, como ya lo hizo el año pasado. Y en otro tema, ahorita ya mencionaba al exdirector del Istecina, Teodosio, que recientemente también fue de los despedidos de CEPIC. Primero, pues como ya lo dijo, usted lo despidió del Istecina, no duró 24 horas, ahora sale de CEPIC por una red de corrupción. Lo traicionó dos veces, traicionó su confianza dos veces Teodosio. Y Horacio Lora y él eran líderes magisteriales que durante muchos años denunciaron corrupción.
terminaron convirtiéndose en lo que juraban combatir. Sí, todo eso ya lo dije yo, Alejandro. Ahorita los dije. Teodosio, en realidad, al principio no hizo más que desacatar en un ratito lo que yo le había instruido. No traicionó porque no. Luego anunció lo que quería hacer. Y lo que hice yo fue decirle: no puedes estar en esas circunstancias. Por eso fue que le di una alternativa y lo ubiqué en secundarias. Ahora en secundarias sí, porque en secundarias estuve repartiendo plazas y horas y cosas por el estilo. Eso está mal. Eso traiciona nuestros principios porque atentan contra los derechos de otros trabajadores. El caso de Horacio Lora, pues yo sé, ya también se los dije, este es un tema pues, en el cual yo ya llegué a comprobar pues, que sí se estaban autorizados por la firma de él y por la firma de los funcionarios una serie de irregularidades. Entonces sí. Ahora, el tema de Paulo Gómez, ¿no oíste bien tú, Alejandro? Seguramente. ¿Qué informé? Paulo Gómez me dijo cuando estuve con él, le pregunto, ¿hay alguien que estén investigando en Sinaloa? Y me dijo, a nadie. Había una persona de por allá de Ahome, pero ese ya se resolvió. Eso fue lo que yo dije aquí, en este mismo lugar. Él dijo, no estoy investigando a nadie. O sea, no tenemos a nadie investigando. No hubo un caso específico que se investigaba a los ARE o a los esto o a los otros, ¿no? Entonces, eso es lo que exactamente, no me ocultó información Pablo. Lo que él me dijo, no estamos investigando a nadie, punto. Probablemente, como él iba llegando, no tenía algún dato o simple y llanamente no estaban investigando, seguramente que ya después lo hicieron. Ese es otro. Entonces, esos son los términos. No nos ocultó información para nada Pablo, lo único que dijo es que no. De Sinaloa me dijo, no tengo a nadie. Yo ahí le dije que investigara a alguien, pero no me ha hecho caso. Vamos con… Pues mientras no sean solamente temas periodísticos, yo no… Ah, bueno, pues, que lo investiguen, voy a ver el tema ahí y efectivamente el que esté bajo sospecha y todo eso, pues los invitamos a no meternos en problema. Vamos con Angelina Corral. A ver, ¿se escuchó lo que preguntaste? Sí, que sí, lo volveré. No. Pero pónganle así en el ese, no lo volvería a invitar. Es lo que quieren que les diga, le gusta el sensacionalismo al Río 12. Son mis cuates, pero no los dejo de criticar. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hacen, pero fue. Víctor, le hace ese periodismo de no, mejor no digo nada porque luego… Sí, se enojan. Gobernador, preguntarle si ya saben bien así acerca de si se va a poder meter el gobierno, los diputados, con estos amparos que ganó la UAS, si se van a poder pues seguir con pues estas consultas y estas posibles. Con todo, reformas. Con todo se va a seguir, con todo. Y la absolutamente, otra es… ahorita le voy a pedir al secretario que sabe más de que les explique esas cosas, pero no hay nada raro que haya pasado en esa publicidad, han dicho. Entonces vamos a continuar, se continuaba, son los diputados, ellos son los que tienen iniciativa, yo ya no es el caso mío. El caso mío es haber publicado la ley, pero finalmente la ley la hicieron en el Congreso. Entonces nosotros publicamos lo que manda el Congreso. La otra es si ya tiene fecha, cuándo viene AMLO. Y también sobre la lucha del fentanilo que se está haciendo aquí en Sinaloa. No tengo fecha todavía, no hay precisión de cuándo viene el presidente Andrés Manuel. Y el tema del fentanilo, pues hay que ver a las
particularmente a la Fiscalía, a la Delegación de la Fiscalía General de la República. Ellos son los que tienen esos datos. Todo tiene que ver con ellos. Precisamente ahora vimos en la mesa que solo aborda estos temas quien sabe de ellos. Y en este caso son ellos. Son ellos, incluso Sedena o Marina y todo eso, ellos tienen que reportar el caso porque se tiene que hacer la... ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es eso? Es una carpeta de investigación. Hoy se vio ese tema, pero eso hay que verlo en la Fiscalía General de la República. A ver, ¿cómo está eso de los amparos? Bueno, primero reiterar que el gobierno no es parte de nuestros amparos. Los amparos no están interpuestos en contra del Poder Ejecutivo del Estado. Pero permítame que sea demasiado didáctico, tratando de explicar cuál es la naturaleza de un juicio de amparo. Un juicio de amparo es justamente eso, es un juicio. Y un juicio se compone de varias fases. Como ustedes saben, porque han cubierto este tipo de noticias y notas durante mucho tiempo, pues una resolución de amparo no se da al día siguiente que se presenta una demanda. ¿Por qué? Porque hay antes que cumplir las etapas que tienen que ver con el derecho de audiencia. La autoridad demandada pues tiene derecho y obligación de rendir primero un informe previo en el que se asevera, se informa sobre la veracidad o no del acto que se le reclama, si existe o no ese acto. Después de ese informe previo, se realiza una audiencia incidental. Con la presentación de la demanda, normalmente se concede una suspensión provisional en los casos que procede. Así ha ocurrido aquí. Respecto de los actos que reclamaron, y esto es muy importante, personas físicas. La universidad como entidad, como persona moral, no ha promovido ningún mecanismo de defensa constitucional porque no tiene legitimación para acudir al juicio de amparo. Eso le corresponde, en tanto que se alegue la probable vulneración de un derecho, a las personas en lo particular en este caso. Entonces, en este caso lo que sabemos, los hechos, es que algunos integrantes del Consejo Universitario han promovido juicios de amparo en contra de determinadas disposiciones de la ley, específicamente aquellas que tañen a la evaluación y a la acreditación. Y la suspensión provisional se les ha concedido a ellos en lo individual, no a la universidad, porque la universidad como tal no ha promovido demandas de amparo. De tal forma que si esa suspensión provisional, una vez que se celebre la audiencia incidental, entiendo que muchos de ellos será esta semana, si se confirmara esa suspensión, será únicamente válida para las personas que promovieron los amparos, personas físicas, pero de ninguna manera significa que se invalide, que se obstruya, que se detenga, que se suspenda las facultades que el Congreso pues tiene conferidas también por la Constitución y la ley para proseguir las etapas que corresponde, que corresponda o que estime pertinentes en este proceso, específicamente la consulta. Creo que eso es muy importante dejarlo puntualizado. Hoy únicamente hay demandas de amparo promovidas por personas físicas, hay suspensiones provisionales que en caso de transformarse en definitivas únicamente benefician a esas personas que promovieron los amparos y que de ninguna manera detiene o ata de manos al Congreso para realizar lo que sean sus facultades legales. Secretario, entonces, legalmente la UAS no lo ha hecho de promover algún amparo. No puede ser. O no lo puede, ¿por qué no puede? Porque no tiene legitimación. El amparo es para particulares. Para particulares. Okay. La UAS podría hacerlo si estuviéramos hablando de un acto que afecta su condición de persona moral en su patrimonio. Pero esto no tiene que ver con el patrimonio de la universidad. Tiene que ver con otro tipo de cuestiones y finalmente lo que tenemos hoy como hechos tangibles, constatables, es que se han promovido amparos únicamente por personas físicas, universitarios. Y no contra toda la ley, sino ciertos artículos que son los susceptibles de generarles a ellos alguna afectación. Pero un proceso de consulta no está cuestionado porque eso
no les genera ninguna afectación a ellos como personas. Sí, entonces lo que se ha manejado mediáticamente por parte de las autoridades de la UAS de que ya estamos amparados, o sea, todo esto es mentira, ¿qué es lo que ha pasado? Incluso se ha ido un poco más allá, incluso hasta algo que se pudiera considerar como guerra sucia, que se meten con asuntos personales, incluso con los hijos del gobernador, etcétera. Entonces, ¿esto ha sido una cortina de humo falsa, mentira? ¿De qué se trata entonces? Los hechos que les expliqué son los únicos objetivos, verificables, lo demás, ustedes saquen las conclusiones. Y yo se los digo más claramente. Pues está mal que la universidad que forma abogados esté mintiendo. ¿No saben qué es la relatividad del amparo? Miren, se lo voy a explicar. Está lleno el zócalo de gente. Y resulta que se viene el agua. Y hay uno solo de todos esos que trae un paraguas, lo levanta y lo pone. Es exactamente el efecto del amparo. El único que no se moja es el de la paraguas. Bueno, es el caso de que alguien gane un amparo, es para él. Por el caso de un artículo. Eso debieran de ser, se llama relatividad del amparo. Es relativo, solamente es para la persona que se le afecta. Entonces, exactamente, pues pongan al mundo que les puse yo en el caso del Zócalo, y nada más el que trae el paraguas es el único que no se moja. Eso es el tema. Si se gana un amparo por una persona, pues solamente tiene efectos para él. ¿Como el caso del INE? Sí, en el caso, por ejemplo, del que reinstalaron, pues ese tenía, ¿se llama qué? Legitimidad. Interés legítimo. Entonces, él gana el amparo, lo gana, y pueden otros que sean corridos en el INE también ampararse, y se amparan por su legítimo derecho, porque tienen legitimidad en el caso jurídico. Eso es lo que ocurre. Y lo otro no. Lo otro es querer engañar desde la institución que forma abogados. Explíquenle a la gente, ¿saben qué? Pues fíjate que ahí los maestros de amparo deben de estar agachados. Oye, ¿por qué están declarando estas cosas? ¿Por qué? Porque no es... Pues eso es el amparo, entonces no es otra cosa. Y ya para adelante. Ya. ¿Qué otra cosa preguntaba? Ya, ¿verdad, Angelina? Vamos con Emma Leiva, del Sol de Sinaloa. Nos estarían quedando tres participaciones más. Prácticamente eso era el tema que quería preguntar. Gracias, Emma. ¿Qué pasó? Era el mismo tema. Bueno. Gracias, Emma. Pasamos entonces con Sandra Solís, de Línea Directa. Sí. Buenos días, gobernador. Este fin de semana se trascendió que en un motel de Culiacán se encontraron a tres personas sin vida y una más pues fue trasladada a un hospital por presunta intoxicación. Preguntarle si tienen identificado la sustancia con la que pues se intoxicaron. ¿Qué opina sobre esto y que ocurrió un caso similar hace poco en Guamúchil? ¿Prende la alerta para gobierno en el consumo de drogas? Y este fin de semana también se dio la detención de Bernardino en Culiacán, cabecilla del cártel de Sinaloa, por raptar a una mujer. ¿Cómo ve la detención de esta persona que fue relacionada a violencia de género, pero que también forma parte del narcotráfico? Y nada más para precisar, la visita del director de Segalmex, ¿sería también en Los Mochis como en la ocasión pasada? Gracias. ¿La qué? La última no supe. La visita del director de Segalmex, ¿sí sería también en Mochis? No, aquí. Aquí, okay. Gracias. Sí, aquí nos va a visitar y muy probablemente viajemos al estado, no solamente a OME, a otras partes. En el caso de la visita de Segalmex, a ver, el tema de la persona aprehendida el sábado, la información que nosotros tenemos, que es la que se reporta en la mesa, es hubo una llamada anónima y dijeron en tal domicilio hay violencia contra una mujer. Y se acudió ahí y nos informan que al estar ahí
y constatar el hecho, se encontraron armas, creo que un arma corta, una, lo que sea. Pero eso generó justamente una detención en flagrancia. Eso es todo lo que tenemos, la información. Finalmente, ni se sabía si era alguien que formaba parte de algún grupo delincuencial, etcétera, etcétera. Eso ya se sabe después de que una circunstancia y un hecho como el que les comento lo llevó a la autoridad a dar auxilio porque se reportó la violencia contra una mujer. No sé, eso no nos dijeron, si está aquí o están, o lo llevaron a México, ¿eh? No estoy informado. La fiscalía debe de tenerlo. Es que la fiscalía es la que procede, en este caso la Fiscalía General de la Federación, de la República. ¿Qué otra cosa me preguntaste? Sí, ese es un tema que mortifica y que nos genera mucho alerta, que es allá otro caso de intoxicación. Aquí no se sabe todavía, en Guamúchil tampoco se sabe todavía. Ah, sí, este caso, es monóxido de carbono, aquí. ¿Eh? Un carro encendido. Sí, aquí ya está, las pruebas toxicológicas son esas. Sí, eso nos lo dijo. Sí, aquí sí, no es droga. No se sabe, está la investigación ahí. Gracias. Vamos con Yamilet Zamudio de Televisa Sinaloa. Yamilet, pasa su pregunta. Ah, ya adelante. Quedó. Ah, gracias, sí, Yamilet. Ya fue respondida. Cerramos entonces con Luz Maldonado de los Noticieristas. Luz. También ya quedó respondida. Entonces ya concluiríamos esta. Muchas gracias por su comprensión. Nos vemos en otra. Aquí estamos, con permiso, gracias.